Sí, buenas tardes. Este es Jorge Carrasco de Estudios Bíblicos en Busca de la Verdad. Con el tema de hoy, la primera epístola del apóstol Pedro, saludo de Pedro, capítulo 1. Este va a ser Biblia paralela y va a tener diferentes episodios. Entonces vamos a empezar con la parte 1 y antes de empezar vamos a hacer la oración de Santo Tomás de Aquino, oración para antes de empezar. Santo Tomás de Aquino, oración para antes del estudio. Creador inefable que de los tesoros de tu sabiduría formaste tres jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar y dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Así damos comienzo a la primera parte de la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a ponernos en oración para poder nosotros lograr el entendimiento que Dios nos pueda dar y vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el momento en que nosotros vamos a empezar, nosotros tenemos que orar ante Dios y pedirle que nos permita conocer esa palabra. En la primera carta del apóstol Pedro, nos muestra él detenidamente, es la primera epístola y está haciendo un saludo. Aquí dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los escogidos y peregrinos, dispersos por el pronto Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Es bien necesario que nosotros entendamos que estas cartas son hechas por el apóstol Pedro para que estas personas, que son dispersos en el norte, porque asimismo fueron a llevar el evangelio allá a esos lugares remotos para que puedan extenderse más allá de Israel, ¿sí? Allá en el norte. Entonces nosotros tenemos que entender qué son esos lugares. Es la actual Turquía. Tenemos que entender qué era Dios y cuáles eran los designios. ¿Sí? Y fíjense, aparte está diciendo que ellos fueron los dispersados y peregrinos. ¿Sí? Pronto Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Y aparte nos hace otra advertencia en Hebreos 11:13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa que se les hizo, sino que se regocijaron en ella viéndola de lejos, reconociendo que eran extranjeros. Sí, murieron en la fe. Esas personas peregrinas murieron en la fe. ¿Sí? Y es muy triste que no los reconocieron, que no supieron de ellos, que no los valoraron, que no valoraron el significado de lo que tenían, así como cuando vino Jesucristo y los judíos no lo recibieron. Mas, sin embargo, más allá fueron, arriba de Samaria, y después Galilea también estaba en el norte, arribita. Entonces, ellos fueron más adelante, más arriba, donde es actualmente Turquía, y les está diciendo que ellos murieron. Sí, fueron perseguidos, fueron muertos. Por eso dice a los peregrinos dispersos en pronto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa que se les hizo. Ellos fueron a evangelizar, fueron a dar su vida, fueron a llevar el evangelio a fin de hacer cambiar a todos los pueblos y dar, como había dicho Jesucristo, ir a dar el evangelio a fin de que pudieran todas las gentes conocer el Evangelio de Jesucristo. Mas sin embargo, ellos murieron, ¿sí? Porque fueron perseguidos. ¿Y cómo podemos determinar esto?
Pues es muy fácil cuando nosotros empezamos de alguna manera a investigar y ver qué es lo que pasó en esas comunidades, empezar a ver qué es lo que están mostrando. Si nosotros nos estamos viendo, aquí dice Capadocia, ¿sí? Entonces Ponto, entonces está haciendo la carta de Pedro a estas comunidades. Y estas comunidades son las que se encuentran de alguna manera en Turquía, ¿sí? La actual Turquía. Entonces el mercado mundial anteriormente era aquí, esta área que cubría aquí, era la Gran Babilonia, era desde Tiro, por aquí está Tiro, Sidón, acá está Arabia, acá está Egipto, aquí está lo que viene siendo Israel, ¿sí? Entonces, el comercio del este al oeste, la parte más cercana era aquí. Si tenían que cruzar hasta acá era mucho camino, entonces para salir al Mediterráneo era la mejor forma de llegar a hacer comercio. Por eso hay unas profecías de los profetas acerca de Tiro y Sidón, ¿sí? Y asimismo la Gran Babilonia que incluía todo este territorio. Y eso vamos a verlo más adelante. Pero él está haciendo las cartas y dándoles a aquellos que murieron por la fe sin haber conocido realmente la promesa que Dios les había dado. Y es muy triste conocer esto porque en la actualidad, aún así, ellos murieron en la fe. Y si nos damos cuenta nosotros y vamos y buscamos en el Google que actualmente cuál es ese, de alguna manera vamos a llegar aquí al mapa. ¿Y qué lugar es ese qué lugar es ese donde ellos están? ¿Y ¿sí? Donde ellos están diciendo que están en esa parte. Entonces, ¿dónde están ellos? ¿Sí? Ellos están en la actual Turquía. Ellos fueron a la actual Turquía en esta parte. Por eso lo que les digo, aquí está Lebanón, donde acaba de suceder la desgracia de que explotó ahí unos explosivos. Siria está aquí arriba. Entonces la carta la están haciendo a estas comunidades que fueron los dispersos y que los que murieron por fe sin haber conocido la esperanza de la salvación que Dios les prometía. Y entonces una carta que va y se las ofrece a él de todo corazón porque ellos murieron y murieron por fe sin haber conocido la esperanza de la resurrección, pero ellos conocían que el evangelio era verdadero. ¿Y qué hizo Turquía? Turquía, pues fueron perseguidos los cristianos y fueron eliminados, ¿sí? Y esto lo podemos nosotros comprobar en el punto en que cuando nosotros nos ponemos a ver el mapa y a través de Google Search y buscamos qué religiones hay en Turquía, ¿sí? Ahí nos vamos nosotros a sorprender, ¿sí? Que realmente los cristianos fueron totalmente eliminados y fueron perseguidos, ¿sí? Entonces ellos dieron su vida por el Evangelio, ellos dieron su vida y siguieron predicando más allá de toda frontera. Y por eso dice aquí en Google, sí, ¿qué religión hay en Turquía? Y en Turquía el 99.5 dice un altísimo porcentaje de la población es declarada creyente y son musulmanes. El 98.58 de la población del país practica el Islam. Así pues que se trata de la religión más seguida por su población. Entonces, un 98.58. Actualmente, entonces, ¿qué comunidad cristiana hay ahí? No hay nada. Y ellos fueron a dar su vida al Evangelio. Y es algo que nosotros no entendemos. Nosotros tratamos de expresar la Biblia y tratamos de entender la Biblia, pero no logramos comprender lo que nos está diciendo ahí. Por eso nos dice en la lección, dice, aquí en la lección nos dice, solamente en dos capítulos, dice, todos estos murieron. ¿Sí? Todos estos murieron. ¿Y por qué murieron? Todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa que se les hizo, sino que se regocijaron en ella, viéndola de lejos,
reconociendo que eran extranjeros. ¿Sí? Y dice Primera de Pedro 1:2 que fueron escogidos por el previo conocimiento de Dios Padre mediante la santificación del Espíritu para que sean obedientes. Y ahí está mostrando, ¿sí?, que fueron santificados por el Espíritu, para que sean obedientes, para ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dieron su vida al Evangelio. Gracia y paz les sea multiplicada. Este es el tema 1, no nos podemos extender, son muy grandes. Les doy las gracias y vamos a estar nosotros haciendo temas de si acaso 10, 15 minutos en varias etapas. Y les pido por favor, ¿sí?, que se conecten, que nos den un like, que se suscriban y que pueden conocer el Evangelio gratuitamente, paralelamente. Por eso es bien importante la Biblia paralela y conocerla a fondo, ¿sí? Conocer a qué comunidad se refería esos verdaderos cristianos que dieron su vida por el Evangelio. Este es Jorge Carrasco en Estudios Bíblicos en Busca de la Verdad. Les doy las gracias y esta es la parte 1. Van a hacer varias series, varios episodios, y vamos a estar integrándolos, en el cual ustedes pueden darle seguimientos. Todos los libros de la Biblia se van a poder editar, se van a poder escuchar en Biblia Paralela. Les doy las gracias. Este es Jorge Carrasco en Estudios Bíblicos en Busca de la Verdad. Que Dios nos bendiga.